You should know I've been going solo. Want my love, be earning. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling a lot higher. Watch me go. ¿Cómo estamos, comunidad? Ya sabéis, como siempre, dar like, suscribiros que no esté suscrito, activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Y como siempre, por supuesto, que vaya por delante. Gracias por estar ahí. Estamos, Barney, ya. Vamos a ver quién anda por aquí. Estará mi las Carreras por aquí. A ver, ¿cómo cerca tengo yo aquí esto? Que parece que me lo voy a comer. A ver nos encontramos por aquí, si chas para arriba, eh, no te apagues, no te apagues, no te apagues. He tenido que salirme y volver a entrar porque se me había... ¿Qué te ha pillado el stream? <coughs> a ver, nos encontramos por aquí, a Lucía Martinieto, muy buena, gracias por estar aquí, a mi maritere, Mari Criado, Juanma, el asiento número 9. 9, ahí lo tenemos. María de Rosario Rulluela, muy buenas, gracias por estar aquí. Yolanda F, el número 10. Josefa Monge, que, que eh, Elizabeth, Eli, bonita. Mm. Seguimos bajando. Por aquí tenemos nuestra Sor Cotilla. El número 12, que hoy me queda dormida. Ah, vale. Ah, el 13, no, no el 12. Ok. A ver. Mm -hmm. Sorielarra. ¿Te ha sobrado tarta de ayer? Mm -hmm. María Galán Badalona, muy buenas gracias por estar aquí. Seguimos bajando. María Puga. María Puga, eh, Genoveva muy buena, gracias por estar aquí. Y dando live porque una tarde complicada porque... Eh, y como hay noticias, pues a la da todo el mundo por abrir directo. Pues, pues todo el mundo con lo mismo, que vamos en lo que hay. Con lo mismo, cada uno, eh, pero los, cada uno le da su toque y su punto de vista. Entonces, nosotros vamos a darle también un poquito nuestro punto de vista y nuestro toque. Aparte de otras cosas, eh, que no solamente son dos noticias, hay más. Hay más noticias, no solamente dos noticias, hay más. Asuncano, muy buenas gracias por estar aquí. Seguimos bajando mientras dais el like. Que hoy es tarde complicada. También, bueno, muchas tardes son complicadas. Carmen Muñoz, María Vez Caldera Macías, Juncal. A ver, por aquí sigo bajando. Faltan <laughs> dos minutos. Coger sitio que si no, luego vienen los pujones para entrar. Total. A ver, ¿quién falta por aquí? Carmen Muñoz, Begoña Parada. Fernando Fellazo, muy buenas gracias por estar aquí. Pepa Montecristo, estoy en picada nariz. la Vilas, muy buenas gracias por estar aquí. Me alegra verte cuánto tiempo. Mercedes Fernández Roncal. Sigo bajando, sigo bajando. Sigo bajando mi luz, por aquí también está. A ver. Sigo viendo a mi maritere, Ana García Caparrós. A ver, qué más? A ver. Ana Costa. Es que ya no me acuerdo quién de quién no. Se me ha ido la pinza un poco, lo siento. Mira descargar Castellanos. Aquí está Elizabeth ya. Con su, te con su teléfono. O desde la tele, no lo sé. Sigo bajando, creo que ya me queda poquito, ¿eh? Luna blanca. <laughs> Yo creo que ya estoy llegando, llegando, llegando. Le voy a dar más, más caña. Venga para abajo, para abajo, para abajo. Muchísimas gracias, Sori. ¡Ay! ¡Qué guay! Un saludo para todos de parte de Francisca Maeso. Sigue pachucha y no puede entrar, pero se acuerda mucho de todo. ¡Ay! Mándale un besote. Es que el otro día estuve buscando su teléfono en mi móvil. Pero es que es que no, no, no sé si lo tengo. Es que no sé si lo tengo. O se me ha ido muy para abajo muy para abajo y no y no lo veo pero tengo que tenerlo sí o sí luego lo buscaré porque tengo que tenerlo sí o sí porque yo recuerdo que lo tenía con el con el nombre y apellidos completos creo recordar a ver te pasaste muy bien sorry pues me alegro muchísimo Seguimos bajando, estoy mirando a ver qué me falta, estoy bajando por el chat, ¿vale? Hasta con el teléfono, que yo creo que ya hemos llegado hasta abajo. Ay, muchísimas gracias, sorry. Entonces, el otro formato me hace mejor cutis, ¿no? Vale, <laughs> muchas gracias. Pues si acaso no está viendo, ahí tiene unos corazoncitos para Francisca, Maeso, Anfinger, Finger, que siempre me acuerdo de sus apellidos. Francisca Maeso and Finger. Ahí los tiene esos corazoncitos para Francisca. Me estaban dando son likes para que vaya avisando la campanita a la demás parte de la comunidad guerrera. Y comenzamos. Hoy tenemos eh, tema reality y ten tenemos eh, tema cotilleo, salseo. Cotilleo, salseo y tenemos algún clip de vídeo. Yo creo que no nos va a dar tiempo a dar todo, pero bueno. <laughs> Vamos a enfocar a ver cómo se puede... Ay, vaya, Magelina Martínez, muy buenas gracias por estar aquí. Oye, Molino, no te he saludado, ¿verdad? Ay, Molino, que se me había olvidado. Ay, mi Molino, que se me ha olvidado, saludado, Molino. Lucía Suárez Méndez, muy buenas gracias por estar aquí. ...eso Estoy dándose el like, a ver si es, durante un minutito se va incorporando la demás parte de la comunidad y ya... Vamos a empezar con los digitales, después, eh, a empezar con los digitales. Después reality, y después ya las noticias que van, que van sobrando, si no, y si no, será otro día. Como hay algunas que... Uy, se, aquí me, ha, se me ha quedado aquí. Eso pasa por peinarme rápido. Claro, como estoy como en casa. Carmen Morales, muy buenas, gracias por estar aquí. Pues vamos a ir buscando. Ya sabemos que las la dos portadas eh, de hoy las estáis viendo por todos lados. Nosotros vamos a intentar darle nuestro estripe, nuestro eh, toque, cada uno que le dé su toque, y, de, y cada uno le da su toque dependiendo de su percepción y dependiendo de, de la postura en la, que, en la cual esté. Entonces, eh, claramente solo vamos a dar nuestro. Eh. Muy buenas, Sabel, gracias por estar aquí. Tenemos esta primera portada. Las demás portadas de revista, ni chicha ni limona, ni las voy a tocar. Y tenemos esta segunda portada, que somos las que nos vamos a enfocar, más que en las portadas, en las dos noticias principales, que ya sabemos cuáles son. Entonces, esas son las noticias principales, las cuales nos vamos a enfocar eh, ahora mismo en esta primera parte del directo. Claro, ya sabemos que esto ya va, va por partes, ¿no? Vamos a estas dos noticias, vamos a leer los artículos y vamos a ir. Eh, Opinando sobre ellos, poner un poquito a reality y después a otras noticias que no han saltado. Ah, que no se me olvide, porque eh, en esta, esta semana se sienta alguien en un programa de televisión, que no se me olvide esa noticia también, que lo vamos a ver. Uf, ¿Con cuál me voy primero? Elegí vosotros. Campo, rocito. Campo, rocito. <laughs> Francisca, mi jefa, yo soy el becario. Tú eres representante con caché, con clase de molino. Con caché. Tú eres eh, representante con clase, eh, con caché. Eh, pues nos vamos ahí. Eh, vamos a ir enlazando. Venga, es que claro, eh, me quedo en defensa con que nos vamos, con qué nos vamos. Pues como está primero esta, pues nos vamos a ir con esta. ¿Y qué pasa con uh, con esta, no? Con José María eh, y Paula Olmedo explican su separación. José María sabemos que es el, el hijo de, de Potot de Carmen Borrego. Quitamos las revistas caras, <laughs> no las quitamos de tirón llano, <laughs> Con la Pinocha, tratamos con la Pinocha. <laughs> Ay, la Pinocha. Ay, pues empieza primero con esta. Bueno, empezamos con la pinocha, sí. Vamos a empezar con la pinocha, que yo creo que no podemos quitar antes la pinocha. Vamos a empezar con la pinocha. La pinocha. Qué empacho total. Vamos a ver la pinocha, a ver. Es qué es lo que pasa con, 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 con pinocha. Rocio Carrasco nos anuncia su boda con Fidel. Nos casamos por la iglesia este año. La hija de rocio Jurado, que ha, ha sido revelación de, de Bake Off, por Dios, el programa de las tartas, vamos. Ah. Celebrará 25 años de amor con Fidel Albia, abriendo una nueva e ilusionante etapa. Sí, una etapa de, de calamares, una etapa de carne con tomate, una etapa de lomo, vamos a, una etapa. Tras ocho, años sin, tras ocho años sin protagonizar un reportaje. Ya empieza la revista mintiendo. Tras ocho años sin protagonizar un reportaje y las portadas que se ha marcado durante la docutrola. yo creo que no han pasado ocho años doctrola y posterior a la ducutrola yo creo que ocho años ya empieza la revista lecturas mintiendo cómo no en la lectura eh, en la revista la revista lecturas sabemos que es amigo de Rocío, luis pliego cómo no pues miente eh, a favor de ella maría galán badalona muy buena gracias por estar aquí que creo que no si te saludé no pues ya se, sí, se casó, pero no por la iglesia. Entonces, ahora se vuelve a casar, pero está por mmm, ocho años. Qué manera de mentir. Es que se ríen de la gente. Ahora dirán, la, mmm, es que se ríe. esto ya ríe de la gente. Ocho años sin protagonizar un reportaje. Pedazos de mentira se ha marcado en la revista Lectura, nada más que empezar. Dice, pues tras, años, tras ocho años sin protagonizar un reportaje, Rocío Carrasco nos concede una entrevista exclusiva. Coño, que ya dio una entrevista en la que habló de Fidel, que decía que Fidel era el. que, Hombre, hombre, por favor, eh, qué manera de mentir. Nos concede una entrevista exclusiva en la que nos devela con gran emoción que este año va a casarse con Fidel al viajar por la iglesia. Se confiesa en nuestras páginas para compartir la felicidad que siente tras recuperarse del calvario emocional, porque ha pasado durante dos décadas. <coughs> Aquí ya está la... La revista de lectura conden, condenando muy buenas Carmen Muñoz eh, condenando nuevamente a un hombre inocente con estas palabras eh, puesto que ya él es fastidia que le fastidie eh, Rocito dijo que tenía unas pruebas y que tenía eh, testigos que los iba a llevar al a, a juzgado y no los ha llevado en años y ha esperado a que prescriba y por ende Antonio David Flores es inocente en mayúscula eh, como en, en temas personales es un poco desastre, pero lo que es, eh, en esto le fastidia que le fastidie, es inocente, sí, eh, es una vergüenza que en una revista pública totalmente, María Galán, que es, una, es, es de vergüenza, que miente más es que hablar de esta revista. Ya, con esto no sé si se puede ser demandarle, porque Antonio David tiene ya eh, en mano y ay, no sé yo si se puede, si puede ser demandable o no estas palabras de la revista. Porque Calvario Emocional, bueno, Calvario Emocional que ha pasado durante décadas, pues no lo sé, quizás con el que tenerla la no lo sé. Eh, muchas veces eh, faltan like, mira, cuando mi look pide like es porque faltan like. Venga, son like. Mientras yo estoy dando aquí las chapas con la pareja esta y la revista de, de la mentira. Este año, Fidel y tú cumplís 25 años de relación. Sí, dentro de todo, por parte que a él le corresponde, 25 años maravillosos. Si tan maravillosos son, como ha sufrido tanto esa ansiedad, esa, esa, esa depresión cronificada en el tiempo, si han sido maravillosos, porque no lo has disfrutado esos 25 años tan maravillosos? Qué contradicción, ¿no? Mentirosa. Ay, mentirosilla. ¿Y los que quedan? Nos haría mucha ilusión celebrar la boda de plata casándonos por la iglesia. Igual que eh, en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con, con nosotros todo el tiempo. En una celebración a Tocateja, vamos, por la pasta como a la da ahora. Bolino online número 47. Muchísimas gracias. Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la iglesia. Si son súper religiosos. <laughs> Sí, muy religioso, Begoña Parada. Son muy religiosos. María Luisa Pérez Redondo, muy buenas, gracias por estar aquí. Y dice: ¿Cómo os gustaría celebrarlo? No lo sé aún. Podría ser en la, en la línea de nuestra primera boda. Es decir, si, si lo que ha parido. Porque pues de madre mmm, deja mucho que haya sea y ya lo ha demostrado. Queríamos compartir con nuestra gente todos estos años que llevamos juntos con una gran fiesta. Pueden decir que no que lleva que no llevamos 25 años casados, llevan 25 años juntos, aunque no se, eh, se casaron hasta 2016, es verdad que se casaron en el 2016, llevan 25 años juntos, aunque no se casaron en el 2016, llevo 25 años, 365 días al año, todas las horas y todos los días de la semana, Uf, demasiado control, ¿no? Que es más, más que mucho matrimonio. La primera vez que lo, que lo vi, dije, no sé cómo ni cuándo, pero es mío. ...por la primera vez que lo viste... ...ya estabas casada con Antonio David... ...para decir eso... ...o sea casada con Antonio David... ...y ya dijiste... ...ese es mío... ...no sé... ...hubo rumor en su día de que... ...tú fuiste la que le puso los... Mm, ...a él y... ...o sea que... ...religiosos por la exclusiva... que pesadilla total... ...porque yo creo que mira... ...ya se han comido todo lo que se podía... ...muy buena madre criado... ...gracias por estar aquí... ...todo la vida y, y, y por haber... ...de la, de la docutrola... Eh, eh, etcétera, etcétera. Ha ido a Bake Off al programa y yo ha terminado el programa de Bake Off. Ahora tienes que seguir facturando. Ahora, eh, ahora acabas de hacerse una revista anunciando que se van a casar eh, por la iglesia. Primera, primera factura. Muy buena Ana María X. Luego, ¿cuál sería? La fecha. Después, ¿quién le va a hacer el traje? ¿Cuáles van a ser los invitados? ¿Dónde va a ser la celebración? Pero esto si no tiene por ahí eh, portadas y, y pasta para llevarse. Y después, una vez que se case la boda, el traje oficial que ha llevado la novia, porque llevará uno, mmm, y después llevará uno oficial, llevará uno lo que es para la para la, para lo que es la, la entrevista y el reportaje, y otro que llevará para la boda quizás, o varios trajes para cambiarse. Muy buena, Delia González, Charo Martín López. Eh, eso llevará varios trajes. Eh, ¿Quién ha ido a la boda? ¿Quién ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Qué han comido? ¿Quién ha, no han comido? Eh, ¿Cuánto ha durado? Eh, Todos los detalles de la boda. Después, la luna de miel. Da. Eh, la luna de miel. ¿A dónde han ido? ¿Cuántos días? Eh, ¿A qué hotel? ¿Cómo se lo han pasado? ¿Cómo no se lo han pasado? Eh, muy buenas, una gracias por estar aquí. O sea, fijaros tú si no tienes para estirar el chicle. Y después. Cuando hagan el primer año de amor, el primer año de matrimonio, de... venga hombre, esto es un papelón de negocio de vergüenza, de vergüenza. Dice amor a primera vista, sí, físicamente, físicamente dice que de verdad te espameas, sí. porque físicamente las cosas como son, sobre todo en aquel entonces, ponemos a Fidel Vía y Antonio David, es que no, no hay ni punto de comparación las cosas como son. Sí, físicamente que, que duda iba más allá y no lo conocía. Sentí que había algo, algo, una conexión que se va fortaleciendo según va conociendo a la persona. Es muy importante ese pellizco. El corazón me dio un, un vuelco literal. Pasa muy pocas veces en la vida. A mí solo una vez. María Teresa González, muy buenas tardes para estar aquí. El live número 54. Muchas gracias. Ay, Juan y Martín Moreno. El 54 también, uy, uh, eso porque lo eh, ha pillado casi a la vez. Lo <laughs> ha pillado a la vez. Esto es esto un papelón de vergüenza, ¿eh? Un papelón de vergüenza. Bueno, esto luego ya sería otra noticia, pero esto es un papelón de vergüenza. Ah, esperando, al 60, <laughs> esperando el 69, mira. Esperando el live número 69. <laughs> El dulce momento de Rocío Carrasco es que me tocate la nariz. Tras haber dado el paso por ese a ponerse detrás de los fogones en Bake Off, eh, Rocío Carrasco protagoniza el reportaje más esperado, bueno, tanto como reportaje más esperado, será por la, por la revista Lecturas, que es amigo tuyo, en exclusiva para la revista Lecturas, la presentadora, la presentadora, como si valiera para presentar algo. Por favor, renovada por dentro y por fuera, sé sincera sobre el momento actual que vive sobre todo lo que ha pasado en estos, meses, en estos meses, la situación personal y sentimental con su marido Fidel Albía y cómo ve el futuro. Una entrevista que marca el nuevo inicio de la vida de la hija de Rocío Jurado. Los últimos años han sido vertiginosos para Rocío Carrasco. Dar el paso para contar su historia en el, su documental fue un acto de valentía y generosidad. Aquí una vez más está picando la revista de darle credibilidad a un relato que no lo tiene puesto que no hay pruebas contundentes para ello y puesto que no lo ha demostrado. Ha tenido, ella dijo que tenía, eh, eh, tenía testigos, que tenía pruebas y que le iba a llevar un juzgado y no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, por algo es. Entonces, eh, por ende, es una farsante que se lo ha llevado bien fresco y se ha reído de, tu eh, bueno, de, de todo el que se ha querido dejar eh, que se riera en su cara. Porque de mí, ¿no? Yo, yo jamás me la he creído. También un... Un repulsivo que ha hecho que, eh, que pueda renacer con más fuerza que nunca. Ahora, tras haber debutado en el mundo de los talent shows eh, en televisión, la hija de Rocío Jurado mira hacia el futuro y los nuevos proyectos que, eh, que tiene entre manos. Todos, todos con los detalles concretos se extienden con la página de la revista Lectura, ya en Tokiosco en Amazon, tal, tal. Pues yo no sé qué proyectos eh, profesionales vamos a ver si encontramos algo. Ana María, al fantasma numerado de la de, de mesa. Ay, Dios mío, fantasma. El fichaje de Rocío Carrasco por el Bake Off suponía una gran novedad del formato. Es que decir que eh, el fichaje de ella era una novedad para el formato. Para mí es desprestigiar el formato de Bake Off. Es como si ella fuera la que engrandece el formato. Me parece ensuciar el formato con ese comentario. La verdad, que aquí mete la pata en la revista. Eh, en varios aspectos. Todo por, por beneficiar y por contentar a, a su amiga Rocío Carrasco. Este reportaje me parece una mierda. Lo siento al cual. A partir de ahora me he propuesto decir eh, esta cosa. Disculparme. Eh, lo necesito. En esta nueva etapa, el del de, de repostería, es verdad, muchas veces me lo aguanto, pero es que, ahora, es que leer este reportaje me está dando atarcadas. Lo siento mucho. Es que me está dando atarcadas. Eh, está engrandeciendo algo que, es que no es engrandecible. Es que tú lees esto y te lo crees. Menos más que hemos visto lo que hemos visto. Pero es que se está riendo de la gente en toda la cara y ya que se rían de la gente como que no me no es de recibo. Es que hemos visto todas las pruebas. Mm. A mí si me dicen una cosa, dame pruebas. Dame pruebas. Sobre todo si es una cosa fuerte, dame pruebas y me lo creeré. Por muy amiga mía que sea o por muy pero darle la revista por mi amigo que sea Luis Priego de Rocío Carrasco darle credibilidad en esto me parece vergonzoso y más cuando ya eh, por ley ese hombre Antonio David Flores es inocente es lo que hay Se va, le joda que le joda es lo que hay y si no pruebas ven a acusar y más pruebas <cluso> a ver por tener el un salto que daba saltos junto a los perfiles tan conocidos como Ana Boyer o Alba Carrillo, la hija de Rocío Jurado, demostraba que también tiene mano para la cocina. Ha sido una experiencia eh, distinta que está a punto de terminar. Se hará con el trofeo final. Este miércoles es en la propia Rocío quien nos cuenta en exclusiva para lecturas cómo ha sido la experiencia y qué proyectos audiovisuales tiene ya en marcha. ¿Será en la primera cadena? Muy buenas Anita, gracias por estar aquí. ¿Será en la primera cadena? Porque te en cuenta que ya eh, toda la porquería de la fábrica de la trola se está yendo a la primera, si es que ya está ensuciándose la primera, mm, ya se ha intoxicado la primera, ya está sucia la primera, o sea que yo si no hay una película buena no la veo y porque no tiene anuncio, si no ni tampoco. Feliz con lo vivido, Orcio Carrasco se centra en su faceta profesional como nunca. Faceta profesional, profesional, ¿de qué? ¿De qué? De la mentira. Ah, vale, vale. Se va a centrar en su faceta profesional de la mentira. Vale, vale. Se, la, se han comido una palabra en este artículo. Disculpa, mamá, disculpa a, a la revista. Se han comido una palabra. Paso a paso, no aguanto nada que venga de la mala madre. Tranquila, Pepa, que... Ya estaba llegando al, al final del artículo. <laughs> ya está llegando, ya queda poco para cambiar. Es eh, que anda que decir eh, faceta profesional. Desde el musical que produce, en homenaje a su madre, musical que produce, en homenaje a su madre, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo calentito. Muy buena, Dan gracias por estar aquí. Me lo llevo calentito, qué poca vergüenza. Será, mira, voy a, voy a hacer un impas porque me va, a dar, me va a dar hasta la fiebre. Mira, mi mar, maritere. Aquí está mi maritere que ha dicho que podéis ayudar con bizú, una 627 16 Podéis hacer los miembros, regalar membresía y también mandar chupechar Y respira un poquito, porque es que me está dando ya eh, con este reportaje que toca, te los memoles, tocate los memoles. Vamos a seguir un poquito con un poquito de tragadera. Eh, no te quedes sin tu... Dice que estamos, anima a que compre la revista. Pues no, ya leí yo suficiente. No hay compramos la revista. Venga, leemos opiniones. Venga, opinamos sobre el artículo. Lo viste en un segundo de la docutrula, en un segundo lo juro. Pepa, yo vi de la docutrula y eh, yo dije, mira, como vi lo que es el, ¿cómo se dice? El tráiler. De saco, un trocito. O sea, ¿qué pasa? Si me como un trocito de chocolate, que es chocolate negro encima y todo, eh, voy a tener todos los dientes aquí eh, 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 negros. Pues no, los tengo recién lavar, no. no me los lavo después de comer. O sea que siempre es que tengo una costumbre de que cada vez que como, después, cuando termino de comer, me toca lavar los dientes. Es que eso es lo que me pasa. Me puedo comer chocolate, pero después me toca yo un minutico, aunque sea, para lavarme los dientes. Eso sí puedo hacerlo. Voy a ver agua que me va a dar algo, porque es que este artículo es una Emi. Total, yo vi de la educatura el trailer y dije, uy, igual va a dar algo de esclarecedor y me va a dar mmm, y va a aclarar cosas que no hemos visto o algo. Pero yo, cuando empezó a hablar, yo ya dije, no, mira que yo soy muy torpe y a mí me la cuelan eh, bien colada, muy, es muy fácil y es que me la, me la metan bien metida. Qué mal ha suena eso, no. Ha ah. no suena muy mal, ¿verdad? Rebobinamos. Mira que a mí es muy difícil que me la, la cuele. Eh, es muy fácil que me cuelen mentiras, eh, sobre todo cuando son personas narcisistas, manipuladoras, acaparadoras. <laughs> si no eres mucho, si no ya me estoy mirando del frío que me está dando. <laughs> eh, entonces, eh, claro, yo empecé a escuchar un poco de la autocontrola y yo yo pensaba que me iba a conmover y yo dije, ¿cómo es posible que me haya conmovido más eh, anuncios de actrices y actores que fingían eh, que eran anuncios para el tema de concienciar sobre el matatata, 16 y tal? Entonces, ¿cómo es posible, muy buena Manía Bernal de Rabar, que me, esto me, me conmueva más que esta mujer seguí escuchando un poco más y yo, no, está mintiendo. Y mira que a mí es, fa, es fa, muy fácil que me la cuele. Que hay personas que me han engañado. He tenido amigas a las que he querido y apreciado y me la han colado bien colada y me han decepcionado muchísimo. Amigas que he querido muchísimo. Eh, pero esto lo vi yo de tiro. De tiro. Me di cuenta de tiro. De esa que te guste, que te la cuelen. <laughs> te la han puesto en blanco. Ha sido YouTube ¿eh? de Ella González, pero yo no leo. <laughs> es que ha <suena> fatal, ¿verdad? <laughs> ¿Te imaginas que fuera Sor con...? ¡Ostras! Se lo voy a proponer a Antonio David. Me voy a poner en contacto con Antonio David. Sor hablamos luego. Que nos ponemos en contacto a las dos con Antonio David. Digo. Digo que lo defendemos de la Carrasco y del Arriesgo. Ah, no, que soy amigo del la coñe coño. Me caga la más. Yo la defendió cuando tengo que defenderla y la ataca cuando pero desde que me bloqueó cruz total si me desbloquea igual hago un poco las paces pero como me tiene bloqueada cruz <laughs> o sea que es lo que hay ella me bloquea pues yo bloqueo yo nunca he bloqueado la primera a mí cuando me han bloqueado yo he bloqueado yo jamás he bloqueado siempre bloquear yo siempre a mí que me han bloqueado pues yo desayuda ah, vale tú me has bloqueado pues yo también te bloqueo pero eso es verdad Jamás he bloqueado yo la primera. Siempre ha sido, tú me bloqueas, pues yo también. Eso sí es verdad, eso sí lo puedo decir. Y con esto en mi coche vamos a buscar a... Sigo leyendo, ¿eh? Dale, dale, don, dale. Aquí tenemos a... Tienes a todos un aprendizaje, te da la, Sí, totalmente. ¿Te la acuerdan de una vez, dos, tercera, 500 al tapo? Yo aguanto una, dos, he, he tenido muchas tragaderas muchísimas ocasiones, y la verdad que ya ni una más, ni una más. Y mira que he tragado, pero ni una más. todas Las cosas tienen un límite. José María Almoguera y Paola Olmedo explican su separación. Me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola. Recordemos a todo esto que a Paola eh, el daño se la ha hecho la propia madre de él, es decir, eh, Camion Borrego. Camion Borrego se lleva muy mal con su futura esnuera, aún, bueno, todavía su nuera oficialmente, eh, legalmente, es su nuera con Paola Olmedo. Entonces aquí está dando un titular, José María Arm Almoguedra y, eh, y Paola Olmero que explican su separación. Me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola. El hijo de Carmen Borrego y su mujer han decidido conceder una entrevista a Semana para aclarar los motivos de su ruptura y evitar, y evitar que terceros digan lo que no es. Para mí hay una chagota. De aquí a un rato voy. <laughs> Totalmente. Se supone que es una ruptura eh, lo quería dejar Pablo pero yo lo suelto ya ya está. Se supone que es una ruptura, que han quedado mal, que se, está, se le está vinculando a él con otra persona, con una tercera persona, y los dos, ella de peluquería y maquillaje, trajecito de boca que parece que van a boda, eh, se montan los dos, bien y con una portada junticos, como si no pasara nada, a decir, a decir que se separan. Como si no pasara nada. Telenovela al canto, totalmente, Pepa. Eh, ¿Hasta cuánto van a estirar el chicle? Mira, me, me están dando fresquetes. Ah, a ver, es ¿qué pone aquí? Aunque llevan varios años trabajando en la trastienda de dirección, que recordamos que él le echó una bronca a la madre que quería el anonimato eh, porque la madre había vendido eh, la boda de. La boda, eh, el, 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 el embarazo de ella, que no lo sabía ni siquiera todavía el padre de ella y parte de la familia. Y, y la madre de, de él, Camille Borrego, lo vendió y se enteraron la parte de la familia de ella por la revista, por culpa, y, y obtuvieron ahí un Cristo. Él dijo que querían ser anónimos. Y aquí los tenemos. Muy buenas, de Domingo, no sé si te saludé. Doble saludete. Y aquí los tenemos, los que querían el anonimato. Aquí los tenemos. Aunque llevan varios años trabajando en otras tiendas de la televisión, José María Almoguera, de 33 años, aunque parece que tiene algunos más, pero bueno, no se siente cómodo delante de las cámaras, pero sí de la revista. Es más, le abruman. Abru eh, no le gusta posar para las fotos, no le gusta posar para las fotos, pero ahí está arreglado para posar en una foto. Las frases lo intimidan. Pero lo, realmente, lo, que, lo que realmente la temoriza es la pequeña grabadora que hay sobre la mesa. Sabe las consecuencias que va a traer sus palabras. Estoy muy nervioso. lo dice como carta de presentación nada más llegar. Es normal que eh, ante una entrevista esté nervioso. Y también muchas veces, aún así, todavía a día de hoy, antes de, de, de los directos, me pongo todavía un poquito nerviosa. Es un poquito de, de miedo escénico. Y al principio ya ni os cuento. Vergüenza no, lo siguiente, aquí porque ya hemos creado aquí una familia, una familia youtubera eh, de PM y estoy encantada y súper a gusto, pero hay veces que me pongo todavía un poquito nerviosa porque no sé si estáis a gusto o si os está gustando la temática y entonces lo, mi principal objetivo es que estéis bien, que os sintáis bien, porque mi, mi principal objetivo es canal soy vosotros, entonces... Vamos, vamos a seguir, José María. Me para, Explican su separación a semana. Primero lo, lo hacer en moto. Uy, en moto. Es verdad que le gustan las motos porque la persona con la que la tercera persona con lo que lo han vinculado a él es una persona que también le gustan mucho las motos. Que tiene la misma afición que él. Las motos. <laughs> Primero lo hace él en moto y diez minutos después lo hace ella, Paola Olmedo, 36 años, tres años mayor, su todavía mujer. La noticia de su separación ha estallado a través de estas mismas páginas hace solo unos días y aún no han tenido tiempo de digerir la repercusión. Ni siquiera han cumplido su segundo aniversario de Buda. Fueron padres hace tan solo diez meses. Totalmente, Luna. Y soy la hostia, soy la leche. La verdad es que estoy encantada con vosotros, las cosas como son. No queremos que nadie pueda inventarse nada. Solo hay una realidad y es la que nosotros vamos a contar hoy. Por eso hacemos esto. No dice, es más que empezar. A... Hombre, en vez de especular, es verdad que siempre hay que escuchar a las partes. Y que mejor que en vez de escucharlos por separado, a uno y a otro, que mejor que los dos, escuchar la versión de los dos. Que mejor. Nunca hay que quedarse con una versión. Siempre que hay que escuchar todas las partes. Y aquí veo, veo correcto escuchar todas las partes para, para entender eh, las situaciones. Siempre para todo hay explicación. Esta es la primera entrevista que José, eh, María, José María concede en su vida, quien a pesar de ser miembro de la familia que es, nunca se ha sentado con, eh, con ningún medio de comunicación, que eso lo veremos después. Fue Semana quien anunció su separación la semana pasada y como es Semana con quien ha querido sentarse para dar sus explicaciones con el número... Eh, esto ya es relleno. Quedaros con esto, ¿eh? Nunca se había sentado en ningún medio de comunicación. La primera vez ese, eh, le impone... Eh, las cámaras, eh, no le gusta todas esas cositas. Bueno, vamos a quedar con todo, ¿vale? Que todo tiene su que Mira, potota y potito. <laughs> no pototo, este va a ser pototo. Esta potota y pototo. Este es pototo. En todo momento es ser José María quien lleva la voz cantante en la conversación. Pues menos más que te daba un poquito de... Mm -mm. Se sabe protagonista por sus apellidos y es consciente del interés que despierta por ser, por medios propios, el miembro de la familia Campos más desconocido. Ay, Piji, ay, pajarraco. Pajarraco. Tienen mucho que contar y nosotros que preguntar, pero quieren dejar claro que eh, eh, porque, se sientan, eh, eh, porque se sientan a hablar. Queremos ser nosotros los que expliquen los motivos de la separación, no terceras personas que hablan en nombre de un supuesto entorno. Ya hemos visto que se iba a hablar de nosotros igualmente, así que por lo menos que se sepa la verdad y no empiecen con que hay terceras personas y otras tonterías. Entonces aquí está, yo se mintiendo, que haya terceras personas, como se dijo en un programa de televisión de que era se había echado, que eso se verá también con el tiempo si es verdad o no. Ahora mismo lo está negando. Se dijo que era una amiga, que él le gustaban las motos, una amiga motorista, tal y cual, que también tenía esa afición de las motos. Hablan de Carmen Borrego sin tapujos. que hablará de su mami y su abuela a la vez? José María y Paola no han vetado ningún tema y no han esquivado ninguna pregunta, salvo alguna en la que por motivos judiciales prefieren no profundizar. Los, los motivos judiciales, no sé yo a qué, a no ser que sea una pregunta comprometida, que, que, que lo comprometa y pueda dar lugar a una demanda. Es, es lo que yo puedo dar a entender en ese aspecto. Ambos hablan de con el corazón. Bueno, eso dicen ellos, sin tapujo y sin miedo a reacciones. Se le notan hartos, cansados y sobre todo muy dolidos de algunas cosas. Bueno, pues yo creo que lo podían haber hecho también gratis. Y decir, somos anónimos, déjanos en paz, damos esta explicación, haber hecho un tipo de comunicado. Eh, si Ellos hubieran querido ser anónimos. Va, comunicado, un burro fas, burrafás, anonimato. Como hizo eh, en su día también Julia Janeiro, y el otro día la sacaron en portada, no lo han respetado, pero bueno, ahí está. Eh, Esto lo hacen, no lo hacen porque quedan el, el anonimato. Porque saben perfectamente que haciendo esta portada, el anonimato ya se jodió. Si hubieran hecho un burofaz aclarando y diciendo que querían el anonimato y que lo dejaran en paz, se hubiera terminado la cosa. Pero claro, esto es muy jugoso para ellos. Y más lo que viene después. Después de, de esto. Y las campos no se mezclan como el agua. Y el... total cara cuando venga poto, poto, eh, en Borrego, eh, con lo que ya está ¿no? pero a ver la semana que viene si no la vemos en portada la veremos en portada a Carmen Borrego la semana que viene pregunta, es que como no puedo poner encuesta tic tac, tic tac tic tac, tic tac la veremos a en Borrego la semana que viene y si, sí, hablan de Carmen Borrego y de, la, y, de, y de la mucha o poca relación que mantienen con ella, mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo. Y si mi abuela no, no hubiese, si, y si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre. Bomba. Hola primo, ¿qué tal, primo? Va que sí, mira, aquí me está diciendo que sí, Luna Blanca, cámara Morales, se está mojando. La semana que viene la veremos en portadas, vamos, sí o sí. Un programa de televisión, pero la veremos. Ay, vertical. He estado dudosa me queda con el reto a vertical, vertical. Pero como ya dije que lo iba a hacer así, normal, así. Quizás eh, el del lunes lo haga en vertical. No, espérate, el lunes. Ah, estar pendiente una cosita. Antes se dijo la noticia para que no se me olvide. Estar pendiente, no, que. <laughs> no, verdad, Elia. <laughs> no, que va, no. <laughs> Nos partimos las cajas. Eh, no sé si había estado en el directo de Sorcotilla, que eh, así, que subió así, o voy a confesar una cosa, mira, estaba tumbadita en la cama, me he tomado una gominola y estaba tumbada en la cama cuando, durante el directo de Sorcotilla. O estaba viendo, estaba escuchando, y ya cuando ya me he puesto ya los cascos, pues me he puesto he escrito, ya he hecho cuando saludaba pero estaba, estaba con vosotros. Y, y cuando me ha invitado a subir, he subido, estaba yo en la camita calentita y me ha hecho una proposición decente había escuchar qué proposiciones no de hacer una sección juntas esa sección se va a limar y estado así que pendientes que no esté eh, suscrito al canal de sus cotillas que yo creo que estaréis todos eh, suscritos al canal de sol cotilla eh, si están por ahí mis niñas que pongan el enlace eh, y suscríbos a este, es que no esté suscrito, a Sorcotilla, y así eh, esa sección, que, no, que creo que la podremos hacer los lunes, esa sección. Así que que será una sección, un pedazo. O sea que, que quizás pueda ser los lunes o los martes. Ya lo hablaremos, no lo sé. Si ¿Sí, verdad, Mari Criado, vale, para que estéis pendientes eh, de eso. Gracias, Luna Blanca. O sea, pues vamos a estar pendientes de, del tema para que podáis esa sección. <laughs> Seguimos. Y voy a repetirlo porque esto no tiene desperdicio, porque aquí va a remeter otro. Mm, mm. Y si sí, hablan de Carmen Borrego y de, y de la mucha o poca relación que mantienen con ella. Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo. Y sí, y si mi abuela no hubiese muerto, si Martínez Acampo no hubiese muerto seguiría sin hablarme con mi madre. ¿Será esto el inicio de una ruptura en madre e hijo? ¿O de culebrón.com? Culebrón Son solo algunas de las declaraciones que José María realiza, pero hay muchas más y la mayoría no van a gustar a Carmen, tampoco al resto de la familia. <coughs> Paola tampoco se quedó atrás. Mi padre y, y mi mejor amiga se enteraron muy buenas, Ana Isabel, muy buena. Ya sí, es que no me he visto yo ni en imagen entonces no sé si me he ido a repetir por, por si acaso nos ha escuchado Paula eh, tampoco se queda atrás mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó si hubiera sabido que eso iba a salir yo hubiera hablado con ellos antes o sea que la, los vendió y y no le dio la opción de de Decirle eh, ella a la parte de la familia que faltaba por contar en la noticia de que estaba embarazada, entonces eh, solo me, me, me estáis viendo y me estáis escuchando bien en todo momento. Ah, se entrecorta, verdad? Yo también me he visto que estaba entrecortada. Me he visto también que estaba entrecortada. Eh, mi padre me. A ver, eh, eh. Mm, mm, mm. También sería que no estuviera, eh, pero tampoco se queda que eso iba a salir. Yo hubiera hablado con ellos antes. También llega, voy a quitar esto. Se está yendo un poquito, la... se está ralentizando la wifi. Me caché la más. <coughs> es que es saturación de hasta ahora. Está todo el mundo con lo mismo. También llega que no estuviera eh, en casa cuando llegó Carmen antes de irse a Supervivientes. Yo estaba en casa cuando llegó. Nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento. Ella puede venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa. Toma. Zascazo, cámese borrego. otro zascazo. Él la está dejando por los suelos, como la venden familias. Vende hijos, vende nietos, vende eh, embarazo, vende de todo. Yo estaba en casa cuando llegó. No es que se me está yendo la wifi. Eh, porque tenía que llevar algo que no se traiga a la prensa. Que lo que hacía un poco en este banco a donde iba Jesulín a ver a. a entrevista lo que pasa que por pues, eso fue uno de los motivos por los que cuales se, se paró un, un poco o, se, se, se tanto yeah. He vuelto, ¿verdad? He vuelto. La entrevista no va a. ¿Qué pasa con la wifi hoy? ¿Qué pasa con la wifi hoy? ¿Puedo entrar? por volver a entrar? Si no hay nadie en el, No. Si me caigo, no, puedo. no sé si puedo. No. Se finalizaría el directo. La entrevista no va a dejar indiferente a nadie. Son infinidad. De ti eh, reconoce eh, que lo, lo han pasado más como pareja ¿verdad? que han llorado mucho para las circunstancias que hay, si, sin ellos querer. El propio José María las eh, las que palo, eh, last, tiempo porque pone en lástima que, pa que Paola eh, haya, haya tenido que pasar por determinadas cosas que muy buena su mujer por cosas eh, aquí culpa muchas muchas de las cosas a Cami Borrego cuando esto lo le, a riesgo, le va a dar un parraque y medio eh, ¿por me, me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola confiesa con mucho dolor no se merece lo que ha pasado añade, pero hay mucho más por tu ejemplar de todo semana, no que si Esto aquí ni es ruptura, ni es ruptura, ni es nada. Esto aquí hay, no hay ruptura, aquí hay tontura. Te tengo a la pantalla y voy a buscar el clic que quería buscar. Es para añadirlo a esta noticia. Se oye mal, ¿verdad? Es que tengo nada más que un puntito de whisky, de, de whisky, va a decir de whisky, no bebo. No bebo y más allá de whisky, no sé por qué. ¿Por qué? Tengo un, un puntito de wifi. Eh, creo que YouTube está saturado esta tarde. Voy a quitar el micro, espera. Totalmente, totalmente. ¿Se escucha un poco mejor? ¿Se ha caído el WhatsApp? Jura que se ha caído el whatsapp voy a mandar un emoticono así por mandar a alguien a ver si se ha caído verdad el whatsapp un cansanito para mis preciosas si sí ha llegado no se ha caído todavía os ha caído pero poco ahora ha caído poca cosa ya hemos, eh, habéis eh, escuchado todo el artículo y eh, las declaraciones porque he puesto ah, vale. porque eh, eh. sus cotillas te han puesto en blanco es que Youtube está poniendo mensajes en blanco sigue poniendo mensajes en blanco a añadir a esta noticia un clip de vídeo porque eh, 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 no querían, querían el anonimato no querían ser famosos han desproticado de su madre Aquí está la carpeta, esta es, ¿eh? aquí está la carpeta, está. aquí. Si se sentó en el programa de viernes, eh, Carlos Constanza para hablar de su madre, eh, Ángel Cristo para hablar de su madre, pues ya tenemos aquí también otro que más que va a hablar de su madre. ¿En dónde? Vamos a verlo. No. Tengo que hacer para que no me lo cape eh, media sed, ¿vale? Que más bien, más que media sed, parecen putas sed. Nos hemos separado antes de porque me putean mucho. Que llegasen las discusiones. los dos, dos, O sea, se ha separado antes de que llegasen las discusiones. Hay muy poca wifi, me caché en la más. Y sabemos hasta dónde se puede. No hemos separado antes de que llegase las discusiones. Los dos somos hijos de padres separados y sabemos hasta dónde se puede llegar o sea, antes de empezar a llegar a las discusiones. Pero si las es el problema de la discusión de la discusión es la madre de, pues que le impulsar con la madre de, él? ¿Y con que estas casas con ella. A no ser que esto sea un paripé y un paripó de llegar. No queremos caer en eso. Sigo creyendo que Paola es la mujer de mi vida, pero el amor también es darle espacio a una persona... Sigo creyendo que, la, que Paola es la mujer de mi vida, pues el amor, eh, pero el amor también es dar espacio a una persona si lo necesita. Esto está dejando una puerta abierta, pero vamos, a lo más grande. Y ...lo necesita. Creo que nos faltó tiempo para nosotros entre la... Claro, creo que nos falta el tiempo para nosotros entre la voz y el niño. Es que fue todo muy. Eh, nos casamos, me quedo embarazada, eh, eh, mi, tu madre, Carmen eh, Borrego, lo vende todo, porque es una vende todo. O sea que. Creo que están habiendo actualizaciones por todos lados, me están diciendo. Pues, puede ser que por eso está fallando hoy el directo de hoy. Lo siento. Sé es que están habiendo actualizaciones y. Y creo que el PC, el ordenador ya mismo me va a, pedir, me va a requerir actualizaciones. O sea que, disculparme. Boda y el niño, aún no hemos iniciado ningún trámite legal. Solo hemos hablado con un abogado para informarnos. Claro, aún no han, han iniciado el trámite legal. Se han informado. Supongo que será para llegar al mejor acuerdo que es posible para, la, para ambos y por el bienestar de, de, la, de lo que tienen en común, que tienen un bebé de 10 meses. Eh, mira que todo sea de, de mutuo acuerdo y queden bien eh, perfecto el hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer creen que el foco mediático ha pasado factura a su relación Nos ha bueno, el foco mediático ha, ha pasado factura a tu, a tu relación pero si tú haces un comunicado un burofas, un burrofaz y dices que eres anónimo y no quieres salir a ningún lado Haces tu vida de matrimonio con tu mujer y tu hijo y que le den por saco a, a, eh, a todo. ¿Querés oír cuando acabe? Hostia, con la flauta. Nos arrepentimos de haber vendido nuestra boda. Ese ha sido nuestro mayor error. Nos arrepentimos de haber vendido nuestra boda. Ese ha sido nuestro mayor error, efectivamente. Una vez que ya. Hombre. Pero este ha sido también otro error, porque si tú hubieras eh, hecho un comunicado para callar bocas, sin vender nada, dejas que el tiempo pase y después te es otro comunicado, queremos ser anónimos, anónimo, porque hay gente que le ha pasado, que primeramente ha sido famoso y después ha decidido que aquí quieren ser anónimos, han hecho un comunicado y a partir de ahí no han vendido absolutamente nada. Entonces, eh, si ellos hubieran hecho un comunicado, no arrepentimos de haber hecho esto, a partir de ahora queremos ser anónimos y queremos que se nos respete, si lo hubiera respetado. Ahora, si cuando has hecho esto, no es porque quieres el anonimato, al 100%, por lo menos al cien La televisión ha influido para que nuestra relación no funcione porque se han inventado muchas cosas, han creado una guerra. Dice, la televisión ha influido eh, para que eh, nuestra relación no funcione porque se han inventado muchas cosas, han creado una guerra. Eh, si vosotros sabéis por qué vuestra relación eh, era todo. Es que tenían que ver tan fácil y tan sencillo como hacer ese gurufa. Ahora, yo digo, eh, si tantos queréis, ¿tú crees que ahora sentarte en un programa de televisión, haber vendido la, esta portada de revista de, primera, de, de prim, primer momento, lo primero, haber, haber vendido esta revista? Va a beneficiarte en tu relación si esto es real y no es un montaje, claro está. Y segundo, ¿crees que sentarte en el programa de viernes, este viernes en televisión, eh, te va a beneficiar si tan anónimo querías ser y te perjudica el ser eh, personaje público y no quieres ser personaje público? Dices que te arrepientes de haber hecho de haber vendido tu boda, pero ahora vendes esto en lectura y este viernes te sientas en un programa de televisión. Todo un poco muy seguido, un poco contradictorio, ¿no creéis? Si quieren comprar un piso porque viven con seis personas y están buscando dinero para el piso. Esto no se divorcia, esto es un papel para coger dinero. Totalmente, totalmente. Después van a vender la reconciliación. Nos hemos reconciliado porque nuestro amor está por encima de todo y nos queremos muchísimo paz y amor. ¿Cómo que Juanma no ha venido hoy? ¡Ah! Esa no ha venido hoy. <laughs> sí, Ana María X está más arriba. Mi Luz, ponte la gafica, mi Luz. Esta, mira, está Lur, Juanma, el primo, Ángeles, Luna. No, Ángeles, Luna, Mari Criado, Azú y Ana María X. Encima de Azú. <laughs> A ver han buscado han buscado la manera de poner en guerra una familia han buscado la manera de poner en guerra una familia yo no he visto guerra en la familia guerra en la familia no 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 pues no algo que sucedió con los audios que se filtraron en los que Paola criticaba a su <coughs> a los audios que se filtraron donde normal o oh, ver, yo tengo una suegra así que me vende a mí y vende a mi bebé, mmm, y la pongo de vuelta y media no lo siente. No, lo no me entero. A mí, es que a mí me tiene que hacer veces, un croquis, que no me entero de nada. Sabía a veces es que me tenéis que hacer croquis. Luego me lo explicáis. Pero me lo explicáis a, a los a lo barrios sésamo. ¿vale? <laughs> cerca, lejos, cerca, lejos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto es un montaje, pero gordo, y lo hace antes de que salga a la campo de suplementos para que ella no, no se lleve el dinero totalmente. Y para que luego haya respuesta de, de, de Carmen, porque si, claro, si él, él ha hablado en esa entrevista, en esa revista de cambio borrego, y este viernes se sienta en el programa de viernes a hablar de cambio borrego también, entre otras cosas, de cambio borrego. Eh, lógicamente la semana que viene va a haber una respuesta de Carmen Morego en la revista y a la siguiente habrá una respuesta de ellos también en la revista y esto va a ser un tum 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 toda la semana familia campos en la revista sea por parte de unos o de u de otros en la revista y luego esperemos que terelu tampoco bueno para vamos a esperar porque Terelu también aparecerá en alguna de las portadas Diciendo que malamente lo estoy pasando porque mi hermana lo está sufriendo mucho y estoy sufriendo mucho por mi hermana y por mi sobrino. Es, es totalmente, esto es la pescadilla que se muerde la cola y vamos a tener eh, drama campos para, tía, para rato. ¿Cómo podríamos poner a la, a la sección dra, drama campos? La sección drama campos, total. Nessa la puso verde antes de que eh, quedase embarazada. Es que, es que no se llevaban bien porque eh, Came lo cascaba todo. Se ve que no había buena relación. ¿Y no harían el montaje ya todas las familias antes de entrar camé en Borrego, antes de, de entrar en supervivientes? <laughs> todas las familias no lo sé, pero entre ellos quizás sí. Eh, yo creo muchas veces que entre ellos saben ya cómo fugula todo esto cómo va todo esto y aunque no hablen de ellos de montaje saben que hay montaje y se sigue en el juego los uno a los otros ¿tú contestas? yo respondo esto ¿tú contestas? yo respondo, yo creo que un poco va así, ellos conocen la televisión, conocen el mundo de, de todo esto porque están acostumbrados eh, se han criado en ello quizás sostendría todo, sí, yo creo que un poquito sí Ostras, espérate, por eso Potota tenía tanta ganas de salir de superviviente. Por eso Potota se ha montado el papelón del cielo para que la echen de superviviente. Y por eso quizás haya quedado con Teletrinco para que la echen de superviviente, para que el hijo se monte este, estos percales y ella monte chicha fuera y tener contenido en los platos de televisión y en las revistas. Está todo orquestado por los campos, la televisión y la revista. Ahí lo lleváis. ¿Qué os parece? La inspectora Gacha y ya la ha adivinado tú. Es que cuadra todo, totalmente cuadra todo, todo. Esto es un papelón, papelón. Esa para almedo medio de, de, de Viena, largando fiesta. En de viernes la en fiesta de la suegra y sí, claro, si sí, está todo preparado, está todo preparado. En de viernes se sienta el hijo, no sé si se sentarán los dos, pero el hijo se sienta. El tira y afloja campos, vaya, esto es el, el, el drama campos. <laughs> Tortura campos. <laughs> Poner vosotros nombre a esta sección, porque yo creo que esto va a ser una sección. Tú acabas de decir, mira que, que se, me acaba, se me ha ocurrido maricriado. Eh, de corrillo, de corrillo. Yo mira que soy torpe, pero cuando las cosas son muy evidentes, las pillo de tirón. Las pillo. Tendría antes de salir de la potota, salta la separación. Es que todo cuadra. Y el del la de la potota. <laughs> Con el a, a agarrar mástil al palustre, este al tronco de, de madera, agarrar. <laughs> Venga, hombre. Me estoy acordando del vídeo de risa de ayer. Eh, este con la, mm, la peluca y dentro de la escupidera haciendo de potota. Drama Campos. La sección Drama Campos. Vamos a sacar más de las campos que de no le guardar el vuelo y que ya es decir. <laughs> Mira que no lo sigo, pero algo he escuchado de que hay por ahí un, un jaleo que te, te, te. Pero la verdad que sos. <coughs> decía una cosa, lo voy a decir ya. Ya lo dije que el lunes estuve cita con la América y por prescripción médica, mi especialista, por prescripción médica. Eh, no estoy viendo ciertas cosas, ciertos directos. Y en Twitter solo estoy utilizando solamente para compartir eh, mi directo. No veo absolutamente nada. Y para ver nada más que Marta Riesco. <laughs> nada más. No veo nada más. Hoy solamente he compartido mi directo allí. Y ya está. Y ayer vi, ayer antes de ayer, vi un poco de Marta Riesco. Y ya está. No quiero saber nada. Ni de Twitter, ni de YouTube. Por pues prescripción médica. Punto y pelota. Entonces yo creo que ya ha quedado un poco todo más, más que prescripción médica. Y entonces eh, vamos a seguir las indicaciones a rajatabla. <laughs> Totalmente, Luna. Totalmente. Además, estoy más tranquila, así. Estoy más tranquila. Todavía, suegra. Hablé con Carmen y le pedí disculpas. Le, le dije. Te voy cortando por el tema de, del copy, ya lo sabéis. Tú sigues, sigue hablando de Marta Riesco, que, que te harán un ganome tú misma. Hombre, si son so cotillas, si a mí Marta Risco me desbloquea, igual hago las. Paces con ella, díselo, dile que me desbloquee, que igual hago las paces con ella, pero que también acepte las críticas, que le puedo dar una de cal, pero también le puedo dar una de arena, ¿sabes? Dile que me desbloquee en Instagram, dile que no sea mala, dile que dile que soy buena chica, dile que me desbloquee, ¿sabes? lo que tú ya, si tú sabes ya ya verás cómo si me lo, si lo hace. Y que lo sentía si algo le había hecho sentir mal. Este. asunto está judicializado Pero... este asunto este asunto está judicializado eso será lo de lo de la, eh, voy a echar un pequeño para atrás como se entrecorta un poco hablé con Carmen y le pedí disculpas y le dije que lo sentía si algo le había sen, eh, hecho sentir mal será el tema de los audios ¿no? como hemos comentado antes que está judicializado este asunto está judicializado <coughs> seguimos ahí no la critiqué, comenté, hice, y, y, y analicé un poco una historia de ella. Entonces di mi percepción. Algunos puntos fueron positivos y no, no, otros que no le gustaron tanto, los que no le gustaron. Entonces hay que aceptar, hay que aceptar un poco las críticas de todo Entonces yo mmm, no soy fanática de nadie, en SOR. que quiero que te diga. Eh, yo sí. Eh, de mi amiga, por supuesto, lo que te de ha que decir, eso lo digo en privado. Lógicamente, a mi amiga, por supuesto. Yo, si te tengo que decir algo, te lo digo en privado. A mis niñas también, lógicamente. Pero a, perso a personajes públicos famosos, eh, si hoy dicen algo que no me gusta, diré, esto no me ha gustado. Si ah, dicen algo, otra cosa que, que digo, hoy pues mira, porque hasta a las chicas. No soy fanática ni de Antonio David, ni de ella, ni de nadie. No soportar a Rocío de Carrasco porque la verdad que todo lo que ha hecho, la verdad que nada, nada me gusta, nada me gusta y no me parece ni buena en nada. No Vamos a dejarlo ahí, pero hay que aceptar las críticas. Dile que me desbloquee, que no sea mala, que soy una usuaria más, que, que respete las opiniones de los usuarios. más les ha dolido es la exclusiva en la que Carmen. Carmen Borrego nos anuncia que será abuela. Recordemos que Carmen Borrego <coughs> también se marcó una revista que tuvo una discusión. Se peleó con su hermana Terelu. Se sentó en el programa eh, Sálvame de Luz porque vendió eh, un el problema de salud de su hermana. Carmen Borrego vendió también la salud de su hermana. ¿Cómo no va a vender el embarazo de su hijo y su nuera? Eh, eh, Totalmente, hay que respetar todas las opiniones. Es más, la vi con, con respeto y con educación y co con respeto. Lo pasa es que, si no le, se le vaya el agua, se cabrea, pues no hay que pillar rebotes. Hay que aceptar. Y que hable conmigo vos privado si quiere, hombre, que yo estoy abierta aquí a tú. Bueno, a todo, no. A hablar. Borrego, desvelo el embarazo de Paola. Carmen. Que ya ha dicho dos cosas hoy que suena un poco más, un poco raro hoy, ¿no? Vendió mi embarazo sin que yo lo supiera. No pude contárselo ni a mi padre ni a mi mejor amiga. Me dolió mucho. Norma, Norma. <coughs> si es que está te la telita con camión borrego. Telita. Me decepcionó que saliese esa entrevista que yo le pedí a mi madre que no saliese. O sea, que ya le pidió a él que no salga la revista, mamá. Que no salga, por favor, mamá. ¿Las has hecho? No, que no salga. La madre le dio igual. Hijo, me lo llevo al bolsillo, me voy a llenar los bolsillos, que le den por culo a mi hijo, a mi nuera y, y, y a Tokiski. Pri priorizó el dinero antes que a su hijo. Uy, parece que estoy describiendo a Rocillito. Claro, por eso son amigas. Lo que duele es que te quieran engañar en la cara cuando dices, para esto, y te dicen, no puedo. Ahí te das cuenta de que sencillamente no le dio la gana. Claro, le dijo que lo pararan y ella dijo que la otra dijo que no podía. Claro, no podía porque ya se la había llevado, ya le había trincado el dinero al bolsillo. Entonces ella no haya marcha atrás y dijo, no puedo, no puedo, que mucho dinero es que me a llevar". voy a Como ya a decir que no, no puedo, no puedo. Carmen no pidió disculpas, pero es que hay gente que no sabe disculparse. Totalmente, hay gente que no sabe disculparse. Hay gente que no sabe disculparse. Ese es el problema. Ese es el problema. Con lo fácil que es pedir un perdón. ¿Cuándo hay que, hay que pedirlo? ¿Cuándo hay que pedirlo? ¿Cuándo hay que pedirlo? No. Pero cuando hay que pedirlo, se pide. Yo lo hago siempre. Siempre cuando tengo que pedirlo. Cuando no, no. Niño, que tu madre es sola. Es que María te lo ha puesto en YouTube un poco jelipichi. Estaba gilipichi. Las primeras reacciones a esta entrevista no se han hecho. Me siento culpable por, por el daño que han hecho a Paola. Pues tan fácil y tan sencillo, ya que te vas a sentar en un plato de televisión a desporticar de tu madre, es eh, si están enamorados está y sigues enamorado de tu, de tu mujer, hacer tu vida con tu mujer y con tu hijo. Y que den por saco tu madre, porque total. Con quien estás casado es con ella, no con tu madre. Tú ya tienes tu familia, que es tu mujer, para empezar. Y ya tienes. Ya también un hijo en común con ella. Pero una vez que te casas, ya tu familia es tu mujer. Para tomar viento la madre, quieres que te diga? Es lo que hay. Si la madre es tóxica, eh, vende, eh, vende hijo, eh, vende eh, todo lo que pueda vender eh, para tomar viento. Porque eso ni es madre ni es nada para mí, por lo menos para mí. Tú esperar. Es muy duro lo que ha dicho tu hermano. Has hablado con él. ¿Qué te parece? Claro, está... Eh, la muy buena Isabel Castellano, gracias por estar aquí. Está la, la otra hija de Camión Borrego, que, eh, que tiene, tiene, son dos, ¿no? Eh, eh, la hija y el hijo, creo que son dos nada más. A tu madre, buenas noches y gracias por estar aquí. No sé cómo te encuentras. ¿Qué en momentos más? Todo bien. Una vuelta atrás, una reconciliación, una segunda oportunidad. Si os lleváis también, nunca se sabe, ¿no? Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. No va a decir nada porque eso. Eh, eh, eh. Previo pero yo pago pero yo pago yo creo que le van a tomar gustillo pero yo pago qué os parece venga, venga. presección ya hemos dado las dos noticias de hoy después nos vamos a siguiente sección <laughs> siguiente sección pero por la cara total eh Eli ¿Has visto, Lucía? La deja un ratico sola y ya se, se revoluciona. Es que no, no la podía dejar a, a sol sola. Se nos revoluciona. Voy leyendo, ¿eh? Vale, todavía vamos a seguir un poquito, ¿vale? He eh, hecho un impasse para descansar vosotros y para descansar yo un poco. Y seguimos. He quitado. Es los digitales ya. ¿Sabes lo que os digo? Que los digitales los voy a. Esto ya está acabado, lo voy a quitar. Y me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con esto para el próximo día. Me voy a quedar con esto para el próximo día. Ok. <coughs> Cambiamos de tercio. Que para que no se eche eh, esto encima. Y vamos al archivo de vídeo. Y nos vamos a. A ver qué ha pasado por supervivientes. A ver. Aquí ya decía yo, aquí me está pasando algo. ¿Dónde están aquí los vídeos? A ver. ¿La televisión se ha quedado congelada también? Ah, entonces no sé yo. Es que están habiendo actualizaciones en, en, varios, en varios lugares. No sé yo. Oye, Juanma está muy poco activo. ¿Está por aquí, Juanma? Está bien, Juanma, está bien. Pues está por ahí, Juanma, Juanita. Juanmita, Juan Mon. vende la madre, vende la hija, vende, eh, man, vende la manta, que las cobija totalmente. Lo vende todo. Lo, es que lo vende todo. Entonces, yo sinceramente yo tengo una madre así, eh, yo tengo una madre así y sinceramente yo digo, mira, tengo a mi mujer que estoy enamorada. Estoy enamorado, tengo a mi hijo, que le den por saco a... Ahí está, ¿qué quieres que le diga a mi madre? Que le den por saco, que lo vende todo. Pues anda ya, volá. ¿Qué quieres que te diga? Anda ya. Y sé feliz con tu mujer si de verdad la quieres. Pero hay que sacar pasta. Ay. Está fallando la... la, la están fallando la Estoy diciendo de que están fallando algunas redes sociales y algunas cositas. O sea que no soy yo está, solamente. Están fallando redes sociales y cosas. No, vamos a supervivientes. Y vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo con Claudia. Porque Claudia está en un drama de baby. Eh, le está dando arcadas y le da angustia absolutamente todo. Es como cuando en eh, las películas de Paco Martínez Soria salía a las preñadas, que le, a la embarazadas, que le ponías un huevo frito y le daba. Igual Claudia indispuesta y no precisamente que se esté cagando, no y la musiquita. Estos son los vídeos que me, me suele más reclamar, pero bueno, yo lo vi parando más. Hace dos semanas que lleva ya diciendo que, que tenía sospechas que tenía una falta o algo así, y yo no entiendo como antes no le han dado un, un, en las condiciones que están ahí, la, las duras condiciones de alimentación, falta de alimentación, las pruebas físicas que hacen, cómo no le han hecho una prueba a esta chiquilla para saber si está o no está embarazada hace dos semanas en el primer momento que lo sospechó, que lleva sin las chiquilla dos semanas, que igual es, le pasó también a Isapi también, con, que era con, con el coco, que puede ser a lo mejor quizás eso. Pero, como no se la han hecho a esta chiquilla, porque en dos semanas eso la ha podido perjudicar. Muy buenas paparazzi, gracias por estar aquí. Dice, no estabas embarazada. Es el novio, recordamos que entraron como pareja y es el novio. Estará embarazada. Estaría ya la habrían sacado es que eh, a tienes todas las papeletas tienes todas las papeletas bueno, ahora Ruiz, es eh, verdad que ya sí ha sido madre y sabe eh, pero puede ser que sea eso o puede ser las condiciones que están ahí y que le que le dé angustia absolutamente todo hoy salimos de dudas podíamos haber salido de dudas eh, hace ya, no es por nada hace ya hace ya, bastante Lorena y Potota se van de la isla, lado dos de la mano y Potota viene de camino, ya, ya ha llegado a España, a vender Adiós Honduras Carmen, saluda a la cámara que te vas a España a vender una revista Joli. Dice, este dale, adiós. Con qué gana, madre mía. Por lo menos un poquito de... Igual si le hubieran pagado des... para despedir, hubiera... se hubiera despedido un poquito mejor. te este venga, adiós. Sí, sí, adiós, que me voy, a os dejo, ahí os quedáis. Esta no sabe ni no ha conocido lo que es la ansiedad en su vida. Es que me parece vergonzoso, te lo digo de verdad. Está todo preparado, es que me, es que cuadra todo. Mira, es que somos una comunidad cojonuda, somos, somos listos para todo. Hemos, hemos eh, destripado mmm, la incógnita. Vamos, que es un papelón lo que se han montado, que estaba todo orquestado. Te va a la isla, las tres semanas te viene, eh, espacio-tiempo, yo me marco una revista. Tú cuando vengas, ¡ay, casi es chico mío! ¡Ay, lo que ha dicho mi hijo de mí! Todo, todo orquestado, todo, vamos, papelón puro y duro. Papelón puro y duro. Adiós, os amo. Uy, la he dejado para ahí, parece estar rezando, Padre, nuestro que están en los cielos. Amén. Si hubiera sabido antes... Eh, eh. Ah, vale. Muy buena, Mercedes Gómez, gracias por estar aquí. Ok, ahí está Pachucha, pero no creo embarazada. Pachucha, pero con buen sentido del humor. Eso es bueno, eso es bueno. Pero todo bien. ¿Es eh, algo suave o algo serio? ¿Cómo? Así nos puedes decir un poquito. Bien, ya se fueron y ya llegaron. Estoy leyendo, eh. Claudia habla ahora un poquito de sus sensaciones y tal, y a ver qué le pasa con Claudia. Vivir con los de la tensión alta. Eso le pasó a mí el otro día, pero pasé de estar alta a que a que me bajó. Ay, el estrés. Un embarazo. El estrés y cuatro. El embarazo, ahí está ella. Ay, ay embarazo, sí, así. No, es que. Te soy sincera, yo no he sido mamá nunca, entonces yo no sé lo que se siente. No. Claudia dice, le está preguntando, puede ser que los síntomas sean de un embarazo y Claudia, ella está diciendo, mira, yo nunca he sido mamá y no sé lo que se siente, no sé si son síntomas de embarazada o no. Lógicamente, sé que me encuentro mal, pero no sé si de embarazada o no. ¿No? Eh, ojalá, la verdad. ¿Te gustaría? ¿Podría ¿no? ser. ¿Sería para ti una buena noticia saber que estás me embarazada? Me encantaría. Sí. Pues mira. Si tiene una relación estable y, y tiene, tiene ese sentimiento maternal, pues estaría genial. Pero claro, eh, las condiciones, si la está embarazada y lleva ya dos o tres semanas diciendo que se encuentra mal, eh, es de vergüenza que no se la hayan hecho antes, porque eso le puede, le puede perjudicar eh, en el embarazo. Lógicamente, si faltan proteínas, faltan vitaminas, faltan las condiciones físicas, todo eso le puede afectar ahora como no, tiene que haber una discusión, sí o sí, si no hay pelea superviviente, no hay superviviente, superviviente, va a ser superviviente, superviviente. No hablas superviviente ya. Ostras, verdad, Ostras, Pedri. Se va Zaira Gutiérrez, prescripción médica, potota, drama potota, papelón. Eh, si estás afuera, yo que quieres que te diga, yo soy suplente, ahí me dicen de entrar al mes y pico de concurso. Digo, no, yo o entro desde el principio o la primera semana, o no entro, porque ya entro para perder directamente. No, no y ya que entras, entras eh, desde el principio con los compañeros, que los vas conociendo a todos desde el primer momento eh, te vas adaptando con él, te, te vas adaptando con ellos a la misma vez eh, y no entras en, de, en desventaja porque ya tú entras con ventaja y los otros están en una desventaja que no yo no entraría, sinceramente ¿A la cara? ¿A la cara? Mira, ponte en mi cara en mi cara. Hay hay, veces, hay cosas que mmm, dice, vale, eh, este chico se nota que le ha pasado mal, pero hay otras cosas que hay algunas chulerías que se podía guardar. Que me lleven a mí por la picota y les pagan 500 horas la semana si adelgazo. O pago horas la semana hacia adelgazo. Yo es que yo no puedo por, por la espalda y tal, pero si me ponen un colchón sí. Yo voy. La primera semana le estás diciendo a todo el mundo lo que tenemos que no hacer. No es verdad. Desde la primera semana está estás diciendo a todo el mundo lo que tenemos que hacer. Está diciendo eh. Está él hasta el huevo. Es una clase de barrio sésamo de algo. Ahora estoy lejos? lejos. Qué gusto, lo que he dicho yo antes. antes lejos, cerca. <laughs> Mario sésamo. <laughs> Qué barbaridad. Ahora estoy cerca. que recordamos que lo hice ayer. Esto cerca, esto lejos. Recordamos que, lo hice, que esto lo hice ayer. Ahora voy a vez que me han mandado el corazón de mi entraña. Jura. En serio, era un maquinón. Era un maquinón. Porque no tengo pasta si no te contrataba. Era un maquinón. Eres un máquina. A ver si. Uy, que te lo iba, iba a reenviar otra vez a ti. Ahora se sola un bicheo. ¿Te parece? Pues ahí estaba tu corazoncito. Eres un máquina. Eres un imbécil. <laughs> yo te digo a ti que eres un maquinú y ella le dice al otro que eres un imbécil hoy está quedando un directo vamos, que todo encaja a mí me gusta este chico, a mí también tengo intuición hoy estoy hoy estoy que a él le digo que eres un maquinú y el otro que eres un imbécil muy buena, Francisca Andruja, gracias por estar aquí. Estoy aquí dando eh, 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 mi like, compartiendo y disfrutando, escuchando de unos mejores canales de YouTube junto al de Sorcotilla. Muchísimas gracias por la parte que me toca y, y gracias también de parte de Sorcotilla, seguramente por la que le toca a ella también. Sí, se echa de mano a Francisca Maeso. Me toca apuntar a ver si me pongo en contacto con ella que no se me olvide. Me lo, me lo, me lo voy a apuntar porque se me olvida. Hoy estoy de verdad era un me y y saltan otra, no sé quién va a decir, toca ya. ¿Lejos? Esto es cerca. Esto es lejos, toca. Es que, es que... Hoy estoy de carona, sí, Molino. Hoy estoy, vamos. Hoy estoy, yo creo que esa ha sido la subida de Gaminola que me han dado. <laughs> a ver. Es soportable, es ah, pesada, sí. no te callas. ¿Sabes lo único que me puedes enseñar a mí? Uy, y Marieta se, se ríe, está disfrutándolo, y le gusta la chicha a Marieta. Recetas sanas. Tu novio tiene que. Recetas sana. Pero está, es que soy. De la ese comentario está fuera de lugar. Es verdad que muchas veces cuando estamos en cabrona y yo soltamos cosas que no debemos decir, pero ese comentario ha estado fuera de lugar. Me la suda lo A ver si es verdad y te callo. Uy, 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 me la suda, no llegué sé hasta el coño. Uy, 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 ¿esto qué es? Uy, uy, uy. Pues voy a mirarlo. Acabo de, me la acabo de leer, espérate. Ay, sí. Acá está mi marido monopodio porque allí engordo. ¡Ay! ¿Cuándo va a venir Almería, Sor? Cuando venga, ya sabes, tenemos que, que vernos tú y yo también, otra vez. A ver, siguiente clip de vídeo. ¿Ves que vamos a ver ahora? A ver, ¿qué es lo que pasa con Ángel Cristo? ¿Otra vez? Eh, ha ganado la prueba Ángel Cristo y ahora tiene que hacer, tomar una decisión. Elige las latas, le da a elegir. Aquí esta tortilla? Sí, a la tortilla me da igual porque esto lo podemos compartir y nosotros lo mezclamos con el arroz. ¡Mira! Total, dice, porque esto no lo puedo compartir y lo otro lo comparto con mis compañeros. Haya tenido un acto de generosidad porque ha elegido las latas para poderlas compartir y mezclarlas con el arroz con sus compañeros. De la otra manera, no hubiera compartido con sus compañeros. Haya tenido un acto de generosidad. Hace poco también en su cumpleaños le dieron, le dieron a elegir eh, en que le dieron una tarta y la tarta era te la comes tú, tú solo o, la, o se la compartes con los compañeros, pero si la compartes con los compañeros tú no puedes comer tarta. Y él dijo que se la coma a mis compañeros y él no comió tarta de su cumpleaños. Ha tenido dos actos de generosidad, pero el carácter hay es que retenerlo un poquito más, eso sí es verdad. Se ha dejado la tortilla de patatas y se lleva las latas para compartirlas con sus compañeros para mezclarlas con el arroz y así tener más alimento y diferentes sabores. Muy bien hecho y buen compañero. Aquí está aquí el vídeo, sé que lo tiene aquí. Pero bueno, vamos a ver quién continúa nominado. ¡Ay, la musiquita de los collones! Pedro García Aguado sigue nominado. Sigue nominado. ¿Recordamos? Almería, un inmenso coral, esto hermoso. Es ¡Ay, es verdad! Ya no me acuerdo cómo era el tono de la, la letra. ¡Ay, es verdad, Juani, es verdad! Se me <laughs> ¿Y quién más sigue, sigue nominado Aguado, Pedro García Aguado? ¿Y quién más sigue nominada? Miri. Miri. Y ahora queda eh, Arancha del Sol y Ángel Cristo. Vamos a seguir un poquito más a ver. Oye, más ves qué piensa Ángel Cristo sobre Marieta. Marieta, llevas dos días aquí, y no te enteras por dónde te caes, te llueve nada. ¿Cómo ha dicho? No lo he entendido, estoy solo ahorita, a ver. Venga, todavía en los auriculares, en los oídos. Marieta, llevas dos días aquí, y no te enteras por dónde te cae, te llueve nada. No te enteras por dónde te cae o te llueve nada, no te enteras, vamos que no se entera de nada, como yo. Por favor, pollo sin cabeza. Por favor, vas como pollo sin cabeza. Dicen he criado que el año que viéramos nosotros supervivientes, por pues más que potota duramos, ya te lo digo yo. Yo, hasta con las pardas jodía aguanto más que potota. Bueno, no sé yo qué decirte. Se ha equivocado de programa. Piensa que ha venido las tentaciones. Totalmente que se ha equivocado el programa. Se piensa que ha venido a las tentaciones. Totalmente. Es que la otra ha traído a machete a por el otro chico que no recuerdo cómo se llama, que le gusta. No me voy a callar. No me voy a callar. Totalmente. Además, eh, Marieta lo dijo que iba a machete por el otro, que le gustaba. O sea que. Ahora, ¿quién continúa, Ahora, ya hemos, ah, continúa nominado Miri? Eh, Pedro Gracia Aguado, ya la quedan entre Ángel Cristo y eh, Arancha del Sol. A ver quién queda Gorka el Luz. Vale, gracias. Es que me, me lío con algunos de los nombres de los jovenzuelos. Eh, son desconocidos, pues me, me lío. Ay, la musiquilla de los collons Ángel Cristo o Arancha del Sol. que se quedan como nominada Arancha del Sol Arancha, ¿sí? Arancha del Sol se queda como nominada por Ende se salva Ángel Cristo y los nominados de esta semana son Pedro García Aguado eh, Ar Arancha del Sol y Miri Mojaros Chat ¿Quién queréis que se vaya eh, a la isla de los nominados? a los condenados. Miri, Arancha o Pedro? Venga, mojaros, tic-tac, 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 tic-tac. Me tal lo que he recibido, me lo tienes que hacer famosa para que te llame. Sí, pero es que yo prefiero no ser, no ser famosa. Estoy relajada. Hola muy buenas estamos en directo te puedes pasar si quieres Saludas y te saludo vas <laughs> pillar en directo <laughs> a ver ay gracias ay qué majo muchas gracias si es que es que a es que, este que, es que lo quiero llamar es que se te llena que crear, Es que te de que eres puñetero te hace de querer porque está en todo. Es lo que se te pide y es lo que no se te pide. Oye, Lucía, oye, ¿a ti quién te ha dicho que era Juanma? Oye. Es que a Juanma se le quiere sí o sí. Sí o sí. Pues está pato. Ah, pongo el audio. Ok, venga, yo pongo el audio. No sabía si era privado o no. ¿Vale? Ay, que me he equivocado. ¿Dónde está Juanma? Aquí. ¿Dónde está el Juanma? Aquí va aquí. ¿Dónde está mi Juanma? A ver, espérate. Ya subiré el volumen a esto. Me doy la garganta hacía tiempo, pero bueno. ¡Almería! Un inmenso coral es tu hermosa bahía. Almería es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz mora eres tú para los españoles. ¡ole! <laughs> Muchas gracias. Estás en todo. Es lo que se te pide y es lo que no. Estás en todo, siempre. Es un encanto a este niño. Porque no está, no está más cerca, sino te adoptaba como hermano. vamos a ver oye chicas cómo vamos de la, esta, esta tarde verdad que está jodilla. de light creo que más o menos pues, la tarde que hay eh, jodilla. pues ha puesto ahí más alerta de notificaciones que está Tokiski en directo hablando del de la borrego y de la que los parió todo, está Tokiski, todo Tokiski, Tokiski. hablando de lo mismo todo el mundo en directo todo el mundo muy buena Jonathan cuánto Time, me alegra de verte Dice ya estoy aquí. Algo tenemos que concretar. Estamos hablando ahora mismo de supervivientes. Investigación de PIS. ¿Cómo no? Cuarto quise. Ah, vale, vale. Eh, vamos a ver ahora. Eh, Nagore va, no va, va, no va, va o no va a la isla. Mm -mm. Ok, vale. Estoy mirando lo que me faltan, los vídeos que me faltan. Bata de ser concursante creo que tiene que ser desde el día uno en las mismas condiciones que mi... Como he dicho yo, hemos escuchado desde el principio porque es lo que he dicho yo. Yo si voy a un concurso yo no entro al mes y pico de empezar un concurso. Y a mí me gustaría entrar desde el principio, que siempre hay también una preconvivencia. Entras de un principio al concurso y entras en las mismas condiciones y, y vas evolucionando al ritmo de tus compañeros en esas condiciones. Jonathan, ¿le has dado like? Seguro que no le ha dado like. Así que, venga, dale like mientras escuchamos a Ana Gasto ...esa pata de ser concursante creo que tiene que ser desde el día uno en las mismas condiciones que mis compañeros y bueno. tragarme entero el concurso. ¿Puedo? Hay verdad que tiene razón. Las cosas como son. Porque ella siempre ha dicho que ese formato le quería eh, y hace tiempo que quiere entrar en... Eh, eh, en el reality, porque este reality ya lleva años que quiere entrar, pero entrar cuando llevan ya un mes, mes y algo. Eh, sacar Nagore ha rechazado, ha rechazado ir, pero hay un pero. que llevo años cogiendo el teléfono diciendo, ¿quieres entrar? Diciendo, no, ni siquiera escuchando propuestas. Estoy dispuesta a sentarme en la mesa. Está dispuesta a sentarse en la mesa. Dispuesta a sentarse en la mesa. La próxima... Y comerse unos espaguetis con almóndiga. Edición de Supervivientes. O sea. Nagore Robles es la primera confirmada para Supervivientes 2025. Primera concursante confirmada para Supervivientes 2025. A ver, eh, 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 eh. <laughs> no está correcta? Por eso es que es la primera muy buena remarcar, gracias por estar aquí. Que es la primera confirmada para la siguiente edición para el año, el año que viene para la, la siguiente edición. En esta edición no va a entrar porque entrará en la siguiente edición. Bangkok, Bangkok. <laughs> un banco, un banco para sentarse. Ahora no sé ahí Pero qué no pone pone, <risa> <risa> <Yo no> tengo... <laughs> pone banco, un banco <laughs> un regalito venga, en bizu <laughs> no no, en serio, a ver lo a ver que me va a mandar. Un bazajo me 2037, ¿no? <laughs> ¡Banco! ¿Lo? ¡Banco! No, no, no. ¡Es que no sé escribirlo! ¡Rembra! La intención es lo que cuenta. La verdad es que eh, yo también me liaría en las situaciones. ¿Dónde está el H, ¿Dónde está la acá? ¿Dónde está...? Eh, 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 eh. Ah, vale, vamos a ver cambio de playa porque lo de. Bueno, vamos a ver un poquito lo de aguado, que es lo que ha pasado aquí, no ha pasado nada, algo bonito y ya está. Algo no no, no, vamos, ya? España, ¡Somos! Hay un arrebato ahí de hoy, oh, ya ¡Madre mía, Pedro, qué Pedro, te ha pasado! Pues esa actitud es la que me gustaría a mí que cogiera para todo el concurso, porque tiene un bajonazo. Sí, qué nivel, Marito, total tiene un bajonazo que yo a mí me gustaría que Pedro García Aguado se salvara y que remontara, que remontara y que siguiera el concurso. Porque me parece que... Ahí me cae bien, que quiero que os diga. Me cae bien, García Aguado. Ahora va a ser cambio de playa eh, eh, de, de, la, de la playa Olimpo, los Olimpos, los lo, lo que están bien. Está contento, sí. Mm. Hay que aprovechar que está contento a ver si le subir un que la audiencia lo salve y subidón. Me gusta ver. Esa Están haciendo un cambio de playa, tienen un tiempo limitado para recoger sus cosas y echar a la barca y tienen una pasimonia que yo le metía un, un petardo por el trasero, lo encendía y así si correr un poquito más. de colaboración de solidaridad Sí, actitud de colaboración, de pasimonia, de verdad que Pavo tiene. el no trabajo es. en equipo son muy buenos valores para la supervivencia. Y es posible que los necesitéis más que nunca en esta nueva ubicación. ¿Qué os parece? Por cierto, os gusta. La nueva ubicación. La nueva ubicación. Ah, pues Tiene una pasimonia para guardar las cosas en la barca. Eh, que telita, ¿eh? Pues tiene 25 de batería. Oye, a mí me gusta mucho la parte de antes. Como hemos destripado y hemos adivinado. Uf, ha sido brutal, ¿eh? Y luego lo de cerca y lejos de, de, de Ángel. Vamos, es que ha sido... Vamos, que ni, a mí me gusta un montón. Eh, ya sabemos eh, que Lorena Morlote es amiga... Bueno, o era amiga, o no sé lo que es ya, de Macoque. Pues la entrada de Lorena Bolote en plato y Macoque allí. El 69 luna blanca, ese número creo, y estoy viendo que os gusta demasiado. Hay que practicarlo. Y la musiquita. Uy, esa mirada de Riojillo, su amiga, como diciendo, ostras, que creo que, la, a ver, lo que uf, ua, ¡Uf! A ver. Uh, la musiquilla, los collons. Aleti, ale! La musiquilla. Número muy bonito. A mí antes me saludaban por los chats, me ponían... Esas 69 horas. Y yo decía, madre mía, hasta que un día dije, soy 63, que es que se van a pensar que tengo un canal erótico o algo. Eso fue a los principios, cuando... A los principios. El 68 y te debo una. <laughs> yo el 68 y te debo una. total. eso. ¿eh? Tú sí que sabes, eh. Tú sí que sabes. A ver. Eh, eh, eh. Ahora vamos a ver el cara a cara. Face to face. face to face. Lorena, por demás. lo de. Laura no te dice que es tu por interés. Y yo te quedas callada. le he dicho. Ay, ahora ah, la has traicionado a tu amiga y a de todas las cámaras. Ya la va a negar. Mm. Maco que no es por interés que Maco que cuando viene a la peluquería o sea, lo para la que soy muy bien. ay 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 qué falsuna la peluquera de los famosos que peina Shakira que peina a Georgina que peina a quien era a un montón de gente a partir de ahora no sé pero bueno pero, no, pero bueno que no pasa nada que si es así tu opinión yo pero la no, tu opinión no es que lo hemos visto todos. Era una amiga traicionera. Mala amiga. Eso no se hace. Hay que ser buena amiga. ¿Qué está ganando el atleti? Atleti, atleti. A ver eh, el comportamiento de Kiko. Es eh, haciendo la prueba de recompensa. Aguanta, Kiko. Sé que puedes hacerlo. La esta prueba es jodida. Porque no solamente eh, que tengas que hacer fuerza con las piernas. Tienes que mantener el equilibrio y más eh, con el agua si se mueve. O sea, esta prueba sí es un poquito complicada, las cosas como son. Dice Nessa, pues no estaría más tener un canal erótico. Oye, eh, maricriado, el segundo canal aún no está definido. Podemos dejarlo para hablar de... Ay, lo dejo. Se admiten sugerencias. Podéis dejarlo en la caja de comentarios cuando termine el directo. Podéis mandármelo por privado. Podéis dejarlo en la pestaña de comunidad también. Eh, sugerencias. Se admiten sugerencias para todo. Aguanta que Sofía te está viendo. Segundos. <laughs> aguanta que Sofía te está viendo. Se nos están haciendo eternos. aguanta, oh, Aguanta, por favor. Aguanta. No. Por favor. Claro, que va porque la posición así no concluida ya que hace mucha fuerza, ya que más los músculos ya van quemando. Aguanta aquí, cosa si que puede... ah, Esto ya que se ha repetido. Ahí aguanta, aguanta ahí, posición. No, está, en realidad no quiere decir que me quemo, está diciendo que el esfuerzo me cago. Pero bueno. O sea que, a ver, a ver, a ver, cuál falta más. Ah, ya estamos terminando casi. La leña arde. ¡Sí, señor! Al final han conseguido la prueba y se lleva la leña, la leña arde. Ostras, me habrá ido de tortilla, tío. ¡Qué buena! Bien, ¡Bien, bien, bien! La musiquilla. ¡Bien, bien! Se va a quedar estéril y que <laughs> qué parido. ¡Sí, señor! Eso es un esfuerzo recompensado. Muy... O sea que ha superado el tiempo eh, que le habían marcado. Y ha conseguido la recompensa y con, por ende consigue la paja. La paja para hacer eh, para pa quemarla y eso. <laughs> el sol cortillo, el sol. Muy buena, Yolanda F. Ya pues, nos queda súper poco, ya. Súper poco, súper Nos queda a ver. Hay un par de ellos. Muy buenas, Carmen Muñoz. Me encantan las movidas. Aquí. Ah, no, ya lleva fan, aquí ya rato. Es que me encantan las movidas. Esas Marieta ha entrado a ligar y a ver las movidas. Ay, vamos a verla otra vez. Eres fan, tío, es que me encantan las movidas. Le encantan las movidas. Esta chica la veo que tiene malicia. Las cosas como son. Yo la veo con un toque de malicia. No sé por qué no me, no me gustan a estas chicas. Ahora va a ver, Kiko. ¿En qué se convierte Kiko? ¡Míralo, míralo! Ha ganado la prueba de cultura y se está comiendo una pieza de hamburguesa. Mm. Yo, sinceramente, eh, tienes que tener mucho cuidado. Yo, mm, eso de poner tiempo en las pruebas para comer, yo lo veo es fatal. Encima tengo que ganar una recompensa que se le ponga tiempo. Eh, yo lo veo muy mal. Las cosas como son. Porque lleva mucho tiempo que no come bien, el estómago se cierra y meterse una cantidad grande de comida de golpe e ir de prisa y de corriendo le puede dar un mazazo en el que, que, que mmm. se te escapa sí se me escapa el do. sentido sí. <laughs> tiene cara de hormiga total <laughs> hoy con las patatas y todo mira Laura está sufriendo. ¿Qué es que si le van a poner tiempo y le va a sobrar que menos que diga, no, mira me va a sobrar, por lo menos que ofrezca el darle algo a sus compañeros aunque sea dos bocaícos y cuatro patatas claro, la otra por pues, sufriendo, pues no, mire creo que ya no había más creo que ya está superviviente pues ya está, tenemos los nominados que son Pedro García Aguado, eh, Arancha y Arancha del Sol y, y Miri tenemos los tres nominados. Ha salvado Jesucristo de la nominación esta semana. Y, y ya no tenemos a más... A más... No, no voy a hablar de hoy de, de ella, porque no me da tiempo, Sor. No, no me da tiempo, sino sí lo haría. Sí lo haría, pero no me da tiempo. Bueno, como noticia de actualidad, puedo... Poneros hoy eh, un, desastre, un desastre natural que ha habido en Taiwán. Vamos a verlo un poquito. ¿Qué pasa en Taiwán? El peor terremoto en un cuarto de siglo sacude Taiwán. Noticia del ABC. Y lo hemos visto hoy en Noticias. Esto es lo que, que lo cogió del ABC. Vamos. Eh, cuando yo lo he visto en las noticias, llevaban nueve fallecidos y, y muchísimos desaparecidos y tal. Tener en cuenta que, claro, nueve fallecidos, pero ahora tienes que ir desescombrando y a ver los heridos y los fallecidos para luego hacer la, la, contabilizar el, el, exactamente cuántos fallecidos y heridos hay. El, eh, el sismo con una magnitud de 7,4 en la escala de Richter ha, ha dejado varios fallecidos y heridos. O sea que hasta que no, mira la raja que ha hecho y todo en el, eh, eh, en el asfalto. está las carretas de la raja. Es que ha sido pff, brutal. Es que 7,4 es brutal. Es brutal eh, el sismo. ¿eh? Este es la piscina. Qué miedo. encima tengo una piscina eh, que parece que se escreve como de un hotel o de un ático o algo. Eso es, eso es eh, en Taiwán, sorry. En Taiwán, un terremoto que ha habido hoy. 7,4 es muchísimo. Es cuando hablamos de 6 y de 5. Eh, ella ya mucho. Pues 7,4 es brutal. Es brutal. Eh, por ejemplo, aquí en Almiria no estaría, aquí en España yo creo que no estamos preparados para ello. Ningún país, ¿no? Pero los que menos preparados, ya ves. Mira el agua. ¿Cómo, cómo se derrumba también. A ver, Taiwán no sufrió un episodio semejante desde 1999. O sea que... Tal? Pues claro, ahí debajo hay casas. Pues si todas la montaña se va derrumbando... Eh, Hostia, el puente, cómo se está moviendo el puente, ¿lo veis? Ese puente ya está totalmente inestable, tienen que revisarlo y asegurarlo más, porque ya está tocado, tocado. Ese puente tarde o temprano, si no lo aseguran y no lo arreglan, tarde o temprano cae. La piscina de un bloque, sí, es que eso parecía una piscina de, de un alto, de un total. Bueno, pues ya lo he O sea que, miedito, miedito. O sea que estaremos pendientes también de Taiwán a ver de, la, de cómo van las cositas por allí. Eh, hay más noticias y más cositas, pero lógicamente ya eh, con la horita que es no las vamos a ver. Eh, no las vamos a ver. Hoy. la veremos si caso el próximo día que no sé. Se... Mañana descansaré, porque esta semana la verdad es que llevo sin descansar toda la semana. Mañana mañana descansaré, a no ser que haya algo que... Hoy es miércoles, mañana es jueves, mañana descanso. Hacemos directo viernes para ver en la gala del jueves, el viernes, y sacamos las noticias que me han quedado. ¿Qué os, qué os parece? Yo leo un poquito a ver qué ha parecido el directo de hoy, eh, las noticias, si os apetece opinar sobre las noticias de hoy. Eh, el viernes como, como hoy, eh, cotilleo y, y superviviente una vez yo no, eh, a ver ya, ya va a marcar tesor porque si no te marco no te no bien vale uno una vez uno se, será hubo una vez que se habrá equivocado el correcto a mí también me falla muchas veces correcto una vez uno en el mar de, de siete en Galicia y a mí en Asturias se me movió la, la cama y con réplicas también ostras. Aquí en Almería cuando yo era niña me pilló uno eh, acostada y mi padre lo pilló sentar en el bate. Yo sí, gracias, María Galán. Ah, ok, ok, ya lo hablamos. Minutos musicales, minutos musicales, tata. Ay, mi papi. Ay, que te quiero. Pechito al cielo. Ay, criado Oye, que como me estoy el punto mañana, si, no veo que, si veo que no estoy muy cansada, me hago uno, uno vertical, como ayer. <laughs> que todo depende de cómo me, me pille el body. Como me pille el body también. Si veo que, que he conseguido hacer por la mañana todo, que me da tiempo a prepararme el directo, que prácticamente estaba a menos, me hago que sea uno cortito de una hora. El viernes voy a, voy a, quiero, me gustaría hacer el directo para, para hablar un poquito de, de la gala del, del, del jueves. Eh, el, a ver si hay pelea, más pelea entre Morlote y la otra o no. Y el viernes. También habrá directo, yo creo. Voy ¿eh? Eh, a semana completita, ¿eh? pero el domingo descanso. Como Dios. El domingo voy a estar como Dios. ¿Qué os parece? Si, ya, si mañana veo que eso, eh, mañana por ahora a, descanso, que veo que no. Me hago un directito aunque sea de una hora, eh, en vertical. Yo lo miraré, ¿vale? Si lo hago mañana, hago uno en vertical. Hoy ya lo iré viendo. Paparachi saca buenas fotos. Paparachi, mandame cositas. Paparachi. Al 627-9275-16. No que aunque ponga Bizoom. Puedes mandarme, me refiero a poder mandar también audios, puedes mandar fotos, podéis mandar vídeos de coña que me han mandado, eh, que le estar con nosotros nuestro nuestra Leo, nuestra Leonor, que le mando un besote. Eh, que me ha mandado que no podía estar con nosotros, pero me ha mandado un par de vídeos que no me ha dado tiempo a ponerlo. A ver si eh, para el próximo día me, me da tiempo a, a ponerlos y los ponemos. Ahí tenéis para quien, quien quiera, a ver si conseguimos ponernos en verde todo. Quien quiera hacerse miembro del canal, ahí tiene para poder para poder hacerse miembro del canal, por menos de un urito al mes para hacerse miembro del canal. así si conseguimos estar en verde y conseguimos mmm, para poder hacer algún que otro directo también para miembros. Yo descanso el séptimo día total, pues yo como Dios, <laughs> la diosa, aquí en mi trono, la diosa Nessa, en mi trono. <laughs> claro, es que los días que yo descanso, más que descansar, en realidad yo digo descansar, pero en realidad lo... lo lo que hago es limpio el ordenador, lo dejo preparado, preparo miniaturas, eh, voy buscando para prepararme directo para el día siguiente, para que no se me acumule. O sea, que voy preparando cosas. Aunque yo diga que descanso, no descanso. Siempre hago algo: las cosas de casa, eh, todas las cosillas. O Esa de parte un como Dios, la carita que pone. Es que es como Dios. A descansar. Y aprovecharé también si se puede para ver a mi madre, que mi madre me va a matar. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias. ¿Ves lo que hace el no ver las cosas tóxicas, Ana María? Hay que hacer caso de los doctores, de los especialistas. A mí mi, mi especialista me ha dicho, ah, esto, 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 y no hagas esto, esto y esto. Yo he dicho, ok, Mackay, tengo mejor cara. Muchísimas gracias, Luna Blanca. A ti si también se te quiere muchísimo. La verdad es que se os quiere a todos muchísimo. ¡Ay! Ahora que me ha costado te va a decir a mi cami muña. Ay. Es que es que ya llevamos ya dos horitas pasadillas. Entonces mis niñas se tienen que ir a cenar. A cenar. A cenar o, a no, o no hacer nada. Una de dos. <laughs> lo que ellas quieran. Pero por lo menos a descansar un poquito de mí también. Que llevan ya dos. Es que hacen doblete. Es que tener en cuenta que... Que mis niñas hacen doblete, están aquí y están también con sus cotillas. Entonces, y no, oye, que llevan aquí dos horitas también conmigo, aún así. Yo tener que hacer cena. Hártela para ti. Y tu otro hermano, que sí se puede mover, que se haga un bocadillo de chope, sino que se haga lo que le dé la gana a él. Hártelo tuyo y punto pelota. Muchísimas gracias, Juani Entonces, eh, ya sí le habéis dado a todos live, ¿verdad? Antes de irnos, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, no me, a, no me voy a enrollar más. Como vosotros sabéis que estáis pendientes de la, de la campanita, ya sabéis, comunidad, que no olvidéis dar like. Si, si no estás suscrito y estás viendo este directo en diferido, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, deja tu opinión en la caja de comentarios. Si puedes, eh, comparte este directo por redes sociales, por Twitter, por Facebook, por, por redes sociales. Y como siempre, comunidad Guerrero Guerrera, que se os quiere muchísimo. Gracias por estar ahí siempre. Hasta el próximo día a las 8, la hora del bizcocho. Those words they hurt me. You'd found out what made me angry and use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for. Here to make me miserable. I know you get your Through my childhood, you'd hurt me and do it all over again.